Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Laire Rebdan y en esta ocasión voy a hablar sobre el teorema de Gödel. Como es un tema bastante complicado y complejo, este va a ser solamente el primero, la introducción de una serie de videos que van a tratar sobre él. Bueno, si ustedes han visto mis videos anteriores, entonces ya sabrán lo que es un sistema axiomático cuando traté de hablar sobre las geometrías euclidianas y cómo el quinto postulado no es deducible de los cuatro axiomas anteriores. Para los que no, voy a dar una breve resumen de lo que es un sistema axiomático. Bueno, la geometría es una disciplina deductiva. ¿Esto qué quiere decir? Que una proposición puede ser establecida como conclusión de una prueba lógica. Esto es un método, es decir, de un método axiomático. Un método axiomático es que nosotros aceptamos sin prueba ciertas proposiciones o primeros principios a los que llamamos axiomas. Y de esos axiomas derivados de las demás proposiciones a las que llamaremos teoremas, mediante principios de la lógica o reglas de inferencia. Cuando nosotros demostramos la verdad de esos axiomas, se demuestra la correctud de todo el sistema axiomático, y además también se demuestra su consistencia. ¿Esto qué quiere decir? Que es como si nosotros viéramos que los cimientos de un edificio están muy bien construidos y que además estamos seguros de que las vigas que sostienen al edificio también. Entonces con eso nosotros probamos que el edificio en sí mismo todo es bastante sólido. Ahora, se pensó durante mucho tiempo que se podía axiomatizar toda la matemática y así demostrar que la matemática es completa y correcta. Es decir, que todos los sectores del pensamiento matemático podían ser dotados de un sistema axiomático susceptible de desarrollar la totalidad de proposiciones verdaderas de las matemáticas. Es decir, que nosotros al axiomatizar las matemáticas estaremos seguros de que todas las proposiciones que saquemos de ellas van a ser verdaderas. Esto es un proyecto bastante ambicioso porque quiere decir que todo lo que nosotros demostremos matemáticamente va a ser verdadero. Ahora, el trabajo de Gödel fue muy importante porque demostró que esto es imposible de hacer, que esto simplemente es implausible y que no tenemos manera de axiomatizar el conocimiento matemático. Lo que el trabajo de Gödel nos mostró es que el método axiomático es limitado y excluye la posibilidad de que ni siquiera la aritmética pueda ser axiomatizada y que es imposible establecer la consistencia de una amplia clase de sistemas deductivos, entre ellos la aritmética. Ahora, ¿cuál es el problema con la consistencia o de dónde surgió el problema de la consistencia? Bueno, durante el siglo XIX se hicieron una gran número de descubrimientos matemáticos, entre ellos que se llegó a la conclusión de que se puede demostrar la imposibilidad de demostrar, es decir, se llegó al concepto de la indemostrabilidad de ciertos enunciados, como por ejemplo los tres acertijos que los griegos nos habían heredado, que es por ejemplo duplicar el tamaño, el volumen de un cierto cubo, trisectar el ángulo con regla y compás, y además cuadrar el círculo. Esto es hacer un círculo de la misma área que un cuadrado dado. Estos resultaron ser lógicamente imposibles, pero gracias a esto no se llegó a un callejón sin salida, sino que se hizo un estudio de los números transfinitos. Y sobre todo llegamos al acertijo que fue el protagonista de mi video anterior, que fue el quinto postulado de Euclides, que se demostró la imposibilidad de deducirlo de los cuatro axiomas anteriores. Ahora, yo ya expliqué lo que es el quinto postulado, ya expliqué lo que son las geometrías euclidianas, pero simplemente voy a decir que en Euclides, por un punto dado, se puede trazar solo y una sola línea que sea paralela a otra línea dada, ¿ok? Nosotros tenemos una línea, un punto cualquiera, y sobre ese punto solo se puede trazar una línea que sea paralela a la línea anterior. En las geometrías hiperbólicas se pueden trazar dos líneas y en la geometría riemanniana no se puede trazar ninguna línea. Entonces, nosotros los matemáticos empezaron a dudar de la consistencia de esos modelos de geometrías euclidianas. ¿Por qué? Porque entonces se empezó a ver a la matemática ya no como un estudio del espacio. La matemática ya no hablaba de objetos concretos, de objetos naturales que nosotros podíamos corroborar acudiendo a la experiencia, de alguna manera. Por ejemplo, la geometría euclidiana es la geometría del espacio que nos rodea Y pues nosotros sabemos intuitivamente los axiomas, los teoremas de la geometría euclidiana, porque así es como se comporta el espacio en general. Entonces las matemáticas demostraron ser mucho más abstractas y formales de lo que en principio se suponía. Ahora, ¿qué significa que un sistema sea consistente o que un conjunto de enunciados sea consistente? Bueno, un conjunto de enunciados es consistente si todos los enunciados de ese conjunto son verdaderos y son lógicamente compatibles. Esto se puede traducir en que si hacemos verdaderos todos los enunciados de un sistema y no encontramos ninguna contradicción, voilà, es consistente. Como la matemática ya no hablaba de objetos concretos, como las geometrías euclidianas, nosotros tratamos de ver cómo podemos demostrar que no estamos dando palos de ciego, cómo podemos demostrar que esas geometrías no son puras locuras, que nos van a llevar a un acantilado. Con la geometría euclidiana, como ya dije, es claro porque estamos hablando del espacio, pero con las geometrías no euclidianas, ¿cómo podremos saberlo? Bueno, nosotros podemos tratar de encontrar un modelo que satisfaga nuestros teoremas. En el caso de la geometría euclidiana, como ya se ha repetido 3 veces, es el espacio natural. Y entonces, como para las otras geometrías, podemos encontrar un modelo que satisfaga, y si nosotros encontramos un modelo, entonces demostramos su consistencia, al menos relativa. En la teoría riemanniana del espacio sobre una esfera, podemos traducir todos los postulados de Euclides a un espacio sobre una esfera, y ya demostramos que la geometría riemanniana es al menos tan consistente como lo es la geometría euclidiana. Esto es lo que se le llama consistencia relativa, porque la consistencia de la geometría riemanniana depende de la consistencia de la geometría euclidiana. Ahora, se trató de demostrar la consistencia de la geometría de Euclides apoyándose en la geometría de las coordenadas cartesianas, y este proyecto lo hizo Hilbert trató de demostrar la consistencia de la geometría euclidiana y esto demostraría la consistencia de las geometrías euclidianas. ¿Cómo? Bueno, nosotros transformamos los teoremas de Euclides en verdades algebraicas. Este modelo de Descartes, traducimos la geometría, ¿cómo se llama? La geometría... La geometría de coordenadas cartesianas es la que nos enseñan, creo que en la preparatoria. Entonces, nosotros traducimos los teoremas de Euclides a la geometría de coordenadas, donde un punto son un par de números, coordenadas cartesianas, una línea es una ecuación de primer grado y un círculo es una ecuación de segundo grado, como nos enseñaron. Bueno, entonces nosotros ahora pasamos que la consistencia de la geometría euclidiana depende de la consistencia del álgebra. Y otra vez estamos construyendo, estamos bajando cada vez más, o más bien estamos poniendo las demostraciones de consistencia uno sobre otro, sobre otro, sobre otro. Y así como los elefantes que se balanceaban sobre la cuerda de una araña. Como veían que resistía, como veían que nosotros podemos hacer la consistencia cada vez más sobre otros sistemas deductivos, pues vamos a meterlos unos tras otros, tras otros. Y ahora... ¿cuál es el problema de hacer esto? De hacer la consistencia relativa con respecto a un modelo. Que en realidad puede haber un infinito número de modelos que satisfagan a nuestros axiomas. La claridad y la distinción, como lo veíamos en las geometrías euclidianas, ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque como Cantor nos demostró con los números transfinitos, incluso conceptos tan básicos, tan claros como pensamos como son los conjuntos, podemos caer en contradicción, y a esto fue a lo que llegó Russell con su famosa paradoja. Ahora, nosotros necesitamos, para evitar esas paradojas, para evitar que la intuición normal nos lleve a un acantilado, nosotros tenemos que dar una prueba absoluta de consistencia. Hilbert, el mismo que trató de pasar la geometría euclidiana a la geometría de coordenadas cartesianas, empezó un proyecto de formalización. Es decir, de extraer de cualquier significado a todas las expresiones dentro de un sistema cualquiera. Es decir, que tengamos nada más que nuestros sistemas sean sistemas de signos vacíos, uno. Luego, explicitar las reglas de manipulación de esos signos, esas reglas de diferencias que ya les hablé de la lógica, ahora las hacemos lo más explícitas posible. Nosotros explicamos lo más posible las reglas del juego y finalmente nosotros construimos un sistema de signos o un cálculo de signos que solamente tenga lo que expresamente se haya puesto en él, solo los signos vacíos y solo las reglas que ya dijimos. Y entonces llegamos a que los postulados y los teoremas son sucesos de longitud finita de signos construidos conforme a las tales reglas para formar conjuntos más amplios de otros signos. Este sistema totalmente formalizado de derivación de teoremas es simplemente la transformación de hileras de signos en otras hileras de signos. Este fue el primer paso para una prueba de consistencia absoluta. Ahora, como este video ya se extendió demasiado, voy a terminar aquí. Entonces, en este video vimos lo que son las pruebas de consistencia relativa, uno apelando a otro sistema deductivo y otro apelando a modelos. Entonces, espero que les haya gustado este tema, espero que los haya cautivado lo suficiente para hacer un siguiente video donde voy a hablar sobre la consistencia absoluta y cómo esto nos lleva al teorema.